alejarme del pago de mis quereres. Una tristeza me hiere muy honda en el corazón al decirte en mi canción adiós, ciudad de merecer. Tener la dicha de tus placeres, pero si el destino quiere que sufra como un varón, te digo de corazón, adiós, ciudad de merecer. Jamás sentida que lanzar el alma puede. Adiós digo a tus mujeres y a tus recuerdos queridos, repitiendo entre suspiros, adiós ciudad de merecer. Para olvidar los pesares. En el nombre de quien les habla, Miguel Gómez, le decimos, Gustavo, ¿qué le decimos? ¡Bienvenidos a la fiesta provincial del caballo! 25 ediciones. Vamos, un aplauso. Vamos, Urdina Rey. Vamos, que arranque el desfile. Vamos, que arranque en el predio. Ya arrancó temprano por las calles de la ciudad. Gracias. Gracias, amigo. Muchas gracias. La familia que disfruta de la jineteada. Para decirme que nos vamos a ir encaminando lentamente hacia las maromas desde la provincia de Santa Fe, que venimos a hermanar un año más. Y siempre voy a estar agradecido al Leo Silva, al Pancho Ceroli, que un día fueron a buscarme para que venga la fiesta del caballo y me quedé por un largo tiempo. Y eso ya me pone feliz, agradecido a la vida, a estos amigos, y después por toda la fiesta provincial del caballo, en todos los presidentes que han pasado, los que pasarán, que seguramente serán hermanados a la historia. Y hoy soy feliz porque estoy en las 25 ediciones, las bodas de plata que tiene la fiesta provincial de caballo, que tiene esta ciudad, Urdina Rey, que es un punto simplemente para que nos encontremos todos los años en el mes de enero. Pero es la fiesta de todos, la fiesta de la familia gaucha, la fiesta de la familia criolla, la fiesta de la familia que disfruta de los festivales de jineteada. Por eso, la fiesta comenzó y en su última luna, ya nos cuesta decirle adiós, adiós a la fiesta del caballo un año más, a las 25 ediciones, buscando el lunes el trabajo incesante de las cobradoras para lo que va a ser las 26 ediciones allá por el 2017. Pero me gustaría que lo pinten en coplas improvisadas. El arte difícil, que lo hacen fácil. Este joven talentoso que un día se me dio por decir que fue la revelación del Festival de Diamante allá en el 2015. Y que me puse contento de saber que estaba un año más, este año en Diamante. El Tape Chaná, un amigo de la huella. Un hombre con tanto conocimiento, un hombre con tanta historia, que nos viene a dejar una vez más a la fiesta provincial del caballo, las coplas improvisadas. Por eso este público los va a recibir. A la izquierda, el joven talentoso entrerriano, se llama Iván Osteter. Y a la derecha, el bardo oriental, Campesito Chaná. En el aplauso de ustedes, la bienvenida, paisano. ¡Linda la presentación!
En usted no es extraño, porque 25 años no se cumplen de un tirón. Y estando en esta ocasión, nuevamente mano a mano, en el suelo que desgrano, a donde tengo mi empeño, a donde tengo mi sueño del fallador entrerriano. Mejor momento no hallo, con mi amigo, con mi hermano, y con su sueño entrerriano viaja mi sueño uruguayo. En la fiesta del caballo, en honor a la amistad, por tanta argentinidad, arranco fuerte movida, dándole la bienvenida, mi hermano Tape Chaná. ¿Cuántos años han pasado? ¿A dónde la historia narra? El payador con guitarra que con la historia ha entrado. Y aquí lo tengo a mi lado. Voy a recibir su luz, porque está en su plenitud. Mi camino desparejo, ya se va cansando el viejo, pero está su juventud. Pero le debo aclarar al bardo del Uruguay, que si tropieza y se cae, yo lo voy a levantar. Solo no lo voy a dejar, lo mismo que a Concepción, en cada improvisación, por la amistad le confieso, en cuanto pegue un tropiezo, serviré yo de bastón. Ese viejo camarada, que le canto con cariño, que me enseñó desde niño el tema de las payadas. Todavía no aprendí nada, pero busco evocación, lo guardo en el corazón. Sabe que en la plenitud aprendo de la juventud, como del viejo Concesión. El de la costa, el salao, para que en serio lo tome, el relator Miguel Gómez, que un sitio aquí se ha ganado. Su corazón se ha templado en tantas y tantas jornadas, animando mil topadas, que su garganta lo arque. Él es el Macaya Marque que tiene la jineteada. Casi nada él le ha dicho, excelente animador. Ya ve de que el payador no es solamente un capricho, pero es lindo lo que ha dicho, aunque repita al instante. Evocaré el consonante y el grito de un zapucay, relator más grande no hay, es cierto hermano en diamante. Lo mismo que el indio Pampa, con el Miguel, con el Chano, en un apretón de mano relata y tiembla las grampas, en el sitio donde acampan, en un lírico concierto, porque hablan a pecho abierto, y cuando animan paisano, aquí en el suelo entrerriano siento que el gaucho no ha muerto. Y mira la gente y van, cómo observa, cómo escucha, en esta tremenda lucha que hacemos como titán. Para el público es que van estos versos terruñeros, abrazados de dos maderos, con toda la simpatía, la juventud y la veteranía en el Festival Campero. La juventud y la experiencia, experiencia y juventud, que tienen esa virtud como el peón en una estancia. A través de la distancia siempre se hermanará el canto que queda acá, y en ustedes lo verán. Si abre la boca el Iván, corrige el Tape Chaná. Aplaudí, Lordina Rein, regalale el aplauso. Talentosos falladores. Thank you.
sábado 2 de abril se viene el primer gran festival de la Escuela Rural. En la escuela número 55, Don Segundo Sombra de Colonia Los Aibos. Todo el show del Pato Viganoni. Gran baile con Los Inevitables y Grupo 5. Gran servicio de cantina, comidas, asado con cuero. Entrada 50 pesos. Traer asientos. Artesanías Kika. Decoraciones, pinturas, bordados, cortinas, acolchados, almohadones, vestidos de 15, tortas. Estamos en Colectora Autovía 14, kilómetro 124, sobre el rulo de Concepción del Uruguay. Teléfono 03442-1562-7570. Artesanías Kika. Gran Festival de Jineteada y Música en la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay, festejando el cumpleaños de Oscar Nunga Viganoni. Sábado 19 de marzo, destrezas criollas y al cierre de la jornada, gran bailanda. El domingo 20 de marzo, continuamos festejos con jineteada de sol a sol. Shell Montas, 32 mil pesos en premios, dos broches de oro en clinas y basto, 17 tropillas. Gran festejo del cumpleaños del patriarca de la jineteada, Oscar Nunga Viganoni. En el predio de la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay. Tranqueras abiertas. Entrada libre y gratuita. Mayoraz Pintos, servicios inmobiliarios. Ofrece a la venta casas, lotes, loteos, campos, tasaciones, alquileres, administración de propiedades. Ofrece para la venta loteo 7 soles, 164 lotes con servicio de agua y luz. Promoción lanzamiento Manzana F, hasta en 36 cuotas sin anticipo. Excelente ubicación sobre ruta provincial 23. Vende en estaciones de Herrera, terrenos de 300 metros cuadrados con servicio de luz, agua y cloacas. Mayoraz Pintos, servicios inmobiliarios. La profesionalidad hace su tranquilidad. Automotores San Antonio, unidades 0 kilómetros y usados, implementos agrícolas. Señor productor, abone su campo con estiercolera, Segman M10000 y otros modelos, especial para tambos y criaderos de cerdos. Además, presentamos desparramador para cama de pollo multifunción. Agente oficial en la zona. Amplio stock de maquinarias y tractores. Automotores San Antonio. Casa Central, Aldea San Antonio. Teléfono 03446-497-086. Sucursal Gualeguaychú, en Primera Junta 1023. Teléfono 03446-426250. Automotores San Antonio. Implementos agrícolas. Constructora Los Nogales. Marcamos la diferencia. Fábrica de cabañas a medida. Trabajamos sobre tu propio diseño. Todas construidas sobre plateas elevadas con postes de quebracho. Equipadas con agua caliente, luz y cerramientos en madera de primera calidad. Techos galvanizados color a tu elección. Acércate y visítanos en nuestra oficina de ventas en Colonia Los Aibos. Oferta super promoción. Cabaña, dos dormitorios, cocina comedor, baño y galería de frente a solo 199.860 pesos. Incluye platea elevada con barandas y escaleras. Consulte por planes de pago. Autoservicio Las Colonias 2, los mejores precios de la zona, la mejor higiene, la mejor atención. Te ofrece comestibles, fiambrería, lácteos, bazar, perfumería y de todo al mejor precio. Atendido por sus propios dueños. Autoservicio Las Colonias 2, calle 23 y 14, Caseros. Tutto Confore, en Caseros, nueva sucursal. Beneficios exclusivos para afiliados al Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación. En efectivo y créditos personales. 20% de descuento en muebles. 15% de descuento en ventilación. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Mi objetivo principal en la vida fue siempre la calidad. Para crecer, hay que saber adaptarse. Uno tiene que estar comprometido en la sociedad en la que vive. Con Río Uruguay Seguros compartimos el mismo objetivo: ser los mejores siempre.
Junta de Gobierno Tala, acompañándonos mutuamente para el desarrollo y el bienestar de toda la sociedad. Gracias.
No, según nosotros. Ajá. La agrupación número 15, los paisanos, vienen de General Almada. Atención, José Santos Aranda, su delegado. Rafael Pablo Aranda, José Santos Aranda, Alberto Enrique Rey, son los que vienen encabezando el desfile de General Almada. Bien vestidas de paisana. Ahí estamos, felicitaciones a los amigos que han venido entonces de General Armada. Vamos a recibir a San José. Vamos a recibirlo. Darío Torres, su delegado. Vienen de la costa de San Antonio, aquí cerca, la madre del ser. Pedro Mariano, América Dutris, Jorge Aguilar y Miguel Jiménez. Vestimenta especial, camisa verde, chaleca de capincho. ¡Bien, paisano! ¡Felicitaciones! ¡El bueno de la recorre! ¡Por la que no toca la insista! ¡Y de verde! ¡Hijo me visto! ¡Por la que yo soy cansado! José Gervasio Artigas, vienen al programa Ronaldo de Tocagüeyo de Paraná, representando a San Carlos. Vamos a recibir ahora Juan Antonio Martínez, viene de la Municipalidad de Herrera, Saitos Negros, Juan Antonio Martínez, Héctor Rubén Martínez, Reinaldo Palacio y la bandera de Herrera, Roberto de Sar y la bandera de jinete Ricardo Martínez. Gente buena y campera, se vuelcan los perfiles, es un momento y es cuando me echen las trajeras. La agrupación número 20, Daniel Bochatay, de Villa Ramonteiro, Pedro Bañado, Raúl Cáceres, Romero Bochatay, Eugenia Martín, la bandera de jinete, Lucía Bochatay, bienvenido por la cancha. Viene de la aldea San Juan de Pedro Bañado,
José Luis Cano, Gastón Núñez, Maximiliano Lautrec, Elis Peña Tajano, Alberto Pasión, Colombia. Tiene el sol naciente, tienen hermanos sin prisa, qué linda son las gurisas, qué linda y qué sonriente. Te lo digo en reverente, con derecho y al dinero. Sí, señor, ahí estamos por recibir al forastero. Eloy Cerús, de Concepción de Uruguay, Pepe, Carlos Variado, Damián Trueta, Facundo González, Alan Bernabé, y vinieron a caballo desde Concepción de Uruguay. ¡Felicitaciones, amigos! Mi señor, la agrupación, atención, Crisol de Raza, Luis Colombo, su delegado, viene el de Bastalgazo, Gateados, el pelaje que provenga, Luis Ordóñez, Karina Lampuchinsky, Luis Colombo, la batera de Bastalgazo, Hernán Estiasi, Hugo Orsinger, Carlos Benítez, la bandera de Ordena Rey, Miguel Sur y su postulante Agustina Forconi. ¡Felicitaciones! Yo quiero a jóvenes pillos, en la guerra sola para ganar con ustedes, y en el lado con los mayores bien sencillos, en un asado con la tanda de comer. Belgrano, Gualeguaychú, Puebla Guareado, Juli Becker, Mario Rora, Oscar Huaygán. Estos son todos los amigos que han venido del pueblo Belgrano de Gualeguaychú. Pueblo Belgrano, le digo, tiene el cielo a Gamerro, entre Tanelos en el cerro Belgrano, Ligo y Tijera, es de Gualeguaychú para afuera, pasando el puente de fierro. Agrupación número 49, Juan Arias de Gualeguaychú, viene con Pelo Variado, Tobías Galante, Clarisa Arias y Alejandro Redeima. Felicitaciones, amigos. Mira qué bonito los caballos. Qué bonito, los parecanos. ¡Qué pelado!
caballo. Quien pudiera conocer e interpretar, yo tampoco lo he escrito ni a mi manera, no sea de que yo lo haga ni muy mal. Vamos a recibir a los vecinos Ricardo Otero de Guaniguaychú, Puerto Variado, Edgardo Feiti, Florencia Martínez, Agustín Otero y la bandera de Guaniguaychú, Ricardo Otero. Eso viejo es cierto, los hoteles, en la semilla yo quería, y afirmando su belleza en el hotelero, dando fruto de un jinete bien montado. El amigo, hermano, es importante, es importante un amigo de verdad. Amigos, precisamente, agrupación número 62, vamos a la 63, La Casona, Luis Jaquemet, es su delegado de la Municipalidad de San José, Peño Variado, Luis Jaquemet, Javier Yanque, Lauro Gómez, la bandera de jinete Milagro Curuché, y Priscila Maricel Curuché, es su delante. Hermanito, mira. Ay, tenés a las mellizas, que decirlo se precisa, que van con el canal, que recuerda. Aquí está frente a nosotros, Pelos Variados, Gastón Vítel, Ernesto Ecker, Carolina Swing, Cristian Martínez y su postulante, Julieta Contan. Ah, Julieta, voy a cantarte. Asociación Argentina de Descendientes de Alemanes del Bonga, Alberto Bauer de Urdinarrain, Pedro Variado, Milton Jesús, Mateo Jesús, Narevin González, Nazarín González, la bandera de Urdinarrain, Milton González, Dominga Perdón y su volante Belén Jesús. Otro aplauso, aquí están los descendientes. Me invita la polquita y yo no me voy a negar que en mi casa. Ahí vienen encimando, por ahí atrás el estandarte y nos vemos. El refute. Oscar Leiva, su delegado, vienen de Villa, Villa San Marcial, departamento de Uruguay, en Las Anes, ahí están los Las Anes, entonces, que estaban nombrando. Bueno, ahí están. Se viene la encina, y una encina que nos trae, el colegio de Uruguay, contando la gente angosta, hermana de los Acosta, nacida ya en Villaguay. Se le voy a hacer propaganda con sus muchachos en anda, por eso le pego el grito con un placer infinito a la orilla de un potrero. Ahí lo tiene el mensajero, hizo este ruedo nuevito. Gracias, Herencia Gaucha, Héctor Franco, vienen de Gualeguaychú, Pelos Variados, son ellos, Aníbal. Oportunidad. Agrupación tradicionalista El Rodeo, Neri Corel, de aquí de Urdinarrain, Tobianos Negros, Facundo Brosman, Sasha Corel, Pablo Corel, la bandera de Urdinarrain, Ismael Siri y Rocío Ríos, su postulante, los Tobianos Negros
de aquí, de Urdinarrey. ¿A dónde el viento se amaca? Sabe Miguel el contado que sin ser un hacendado tengo una poquita vaca. Y van sus pingos a traca, estimado y tan sencillo, sin dármelas de caudillo. Sobre el pingo me floreo, si habré formado rodeos para apartar los novillos. Esta gente que son buena y son de ley, hago fuerza como un rey, verlos vestidos provoca, todos ellos son de Boca, vestidos de River Plate. Vamos a recibir la agrupación. Herrera queda cerquita, más le digo compañero, a que siga ese sendero, Villa Mantero primero, después siguiera Lucero para encontrarlo allá en Herrera. Pedro esquivé la palabra, pero hermano en el asedio, si no tengo más remedio, te aclararé compañero, Villa Mantero y Casero, Herrera queda en el medio. Herrera, Gateados, y su postulante Florencia Terreum, ella está entonces de caballo así, ¿eh? Y se aclararía curiosito. Vamos a recibir a la tranquila. El pintado patrón, este de allá mi región, como lo debía cantar. Pasar frente a nosotros de la municipalidad de San Justo Tape, Pedro Tostado. Ahí están entonces nuestros amigos de Villa San Justo. Claro que le voy a cantar a San Justo la gritud. Yo le voy a gritar el saludo si lo puedo visitar. Desde acá voy a abrazar a la sombra del ambú. El orcón del pago de Seguí, Diego Serón Castro. Con el campo adentro, campo afuera, las tradiciones camperas. Por eso es que, hermano, creo que si he ganado mi floreo, que arranco del corazón, viejo Leo Centurión, te canto para vos, Leo. Pórtate, beca, quisiera este verso bien campero, desde el pago de Casero, sabe que en forma sincera, el viaje sin trantera por donde quiera que ande, Catebeca que se expande, como dije de Casero, que lo traiga el compañero llamado José Fernández. Según alguien me cantó, estimado compañero, un payador de Casero, un tal anhelo al galó, que Fernández encarreró, y decirlo no se agata, por no viajar a pata, es justo que no celebre, y un día por culpa una liebre un poquito más se nos mata. Hay movimientos en el ruedo, me parece que están entrando las tropillas en... Por esas condiciones de gancho, Héctor querido, mirá cómo están las tribunas por vos, por esos baldos hermosos, aplaudir Urdinarrey, regalar este aplauso, que no cualquiera se da ese lujo en este bendito suelo argentino. La escucha que son lindos los baldos, hermano. ¡Qué bárbaro! Una maldita tordilla, mirá lo que son los barrios. ¡Qué bárbaro! ¡Me monto un novero! En un barrio de novero que andan como acullarán. Regalaron el aplauso, dejame que no tengo la nariz, ¿verdad? Ya tengo la nariz, regalaron el aplauso más a Néstor de Val, hombre local, entrerriano, por cierto, mirá lo que hace con esos baños bonitos. ¡Qué forma de trabajar! Ahí veo su estampa esbelta, un silbido y a las vueltas, solitos listo formar. Y lo entraron a tranquear por detrás de los detalles. Mejor momento lo hago, yo pillero le prevengo. Daría lo que no tengo por poder contar su alma. Tu casa. Es el lugar donde querés pasar los mejores momentos. Por eso todos los días trabajamos para lograr la mejor calidad, al mejor precio y con los mejores materiales. Buscando superarnos en diseño y técnica en cada uno de nuestros productos. Simple aluminio, aberturas de aluminio y de PVC. En Entre Ríos,
somos exclusivos de Inwin. Colectora Ruta 39, Caseros, Departamento Uruguay. Búscanos en Facebook como Simple Aluminio. Simple Aluminio. Elegimos lo mejor. Sábado 19 de marzo del 2016, gran cena y baile en Club Juventud de Caseros. Menú, chorizo, asado, ensalada y postre helado. Tarjetas mayores, socios, 160 pesos. Menores socios, 70 pesos. Tarjetas mayores, no socios, 180 pesos. Menores no socios, 90 pesos. Menores de 4 años, 15 pesos. Traer cubiertos, esmerado servicio de cantina. Bailaremos con la animación de Marcos Martín y los del Amanecer. Fracaroli Ronconi te invita a sus próximos remates en Sociedad Rural Colón. Jueves 17 de marzo, solamente Haciendas Gordas con destino a Faena en Urdina Rain, instalaciones San José. Lunes 21 de marzo, solamente Haciendas Gordas con destino a Faena. De la firma Fracaroli Ronconi. Juan Echemaite SRL consignataria anuncia su próximo remate en Sociedad Rural de Concepción del Uruguay. Martes 29 de marzo del 2016. Compradores y remitentes deberán estar vacunados. Haciendas, campos, administraciones, negocios agropecuarios e inmobiliarios. ¡Atención! ¡Atención! Ya está a la venta el gran bono contribución del Club Atlético Los Gorilas. Este año con más de 400.000 pesos en órdenes de compra. Valor del bono 1.200 pesos o en cómodas cuotas. Sorteos en abril, mayo, junio, julio y agosto. Premio final en septiembre 2016 con 372.000 pesos. En Caseros y Colonias, representante de ventas por consultas y reservas al 03442-1564-6030. Los Gorilas. Un sorteo que es una monada, una gorilada. No dejes de tener el tuyo. Modas Marilú, todo para tu familia. Trabajamos todas las temporadas. Alquileres de trajes, tarjetas, débito y crédito. Modas Marilú, ahora anexamos cotillón EMA. Todo para tus cumpleaños. Traemos tus pedidos personalizados. Repostería, comunión, confirmación. Cumpleaños infantiles, 15 años y adultos. Modas Marilú y cotillón EMA. En nuestro nuevo local, en San Justo, Entre Ríos. Aserradero Papi, todo el año junto al Depro. Fábrica de cajones y palet. Teléfonos 496-140 y 496-387. Pronunciamiento, Entre Ríos. Ferretería La Unión, materiales de construcción en general, electricidad, gas, herramientas, cerámicos, mallas, hierros, perfil C. Tenemos todo lo que usted busca a un precio único. Ahora anexamos piso flotante, revestimientos PVC para pisos, pared y cielo rasos desmontables, placa de yeso y perfilería. Ferretería La Unión, Caseros, Aluminios San Justo, de Sergio de Bolder. Realizamos todo tipo de cerramientos a tu medida en aluminio blanco, color e imitación madera. Pedí tu presupuesto sin cargo. No dudes en consultarnos. Estamos en San Justo, en calle 3 de febrero, número 108. Teléfono 03442-15-473-319. Disfruta el confort y la tecnología, disfruta vivir mejor y cada día en tu ciudad. Confianza, garantía y seguridad, sin pagar de más. Mueblería Espiaci, Mueblería Espiaci, Mueblería Espiaci. Mueblería Espiaci, 70 años. Villera Mastroianni, de Robert Mastroianni, en pronunciamiento. Distribuimos en toda la zona. Representante de plastilleras Tejeplas La Templanza. Entregamos a medida. Medias sombras, ventiladores, extractores, tejidos a medida. Campanas, pico para riego completos. Plastilleras Mastroianni, en pronunciamiento. Direct Electrónica, ahora en su nuevo local. Todo en computación, celulares, cámaras. Ahora, revelado digital color. En pronunciamiento.
mantenimiento, autoservicio Curvasier, comestibles, verdulería, carnicería, perfumería y ahora Capriccio, calzado, bolsos, carteras, librería, juguetes, bazar, todo en pronunciamiento. Cerro,
en esa fría mañana, y el cogote de la tobiana le puso sonido al cerro, el ladrido de perro, y usted que es buen sabedor, trompicero, entablador, debe saber, camarada, cuanto más fuerte le da el sonido. Y este es mi amigo Piseño, este es el paro de carne, la pucha, mi amigo. Los moros. Mirá qué bonito, regalarle un aplauso a Carlos. Gracias, amigo Piseño, que ha venido con esos moros bonitos, Carmen de Alejo, está presente la tierra de otra de las copinas. Ahí está el paisano Piseño, lo hizo gigante en ladrones. Vamos a ver entonces. Y hasta la yegua es moda, mirá qué bonito los moros, regalarle el aplauso a Carlos. Nuevamente, hermano querido, bienvenido a la fiesta provincial del caballo. Qué lindo el pelaje, el moro según el mar pensado, y a según he analizado, es justo de que le diga, tendría que haber 12 artistas para echarles el mercado. Este es de la Rosa. La Rosa, regalarle un aplauso, mirá los picazos lindos, qué bonito uno veo, entre pelado y los pelajes, ¿eh? Sí, señor. De peraje entreverable formado una tropilla con una estampa sencilla pero muy bien avanzado. Nunca vergüenza pasó cuando me toca pasar y cuando salgo a copiar van siguiendo dos de cerdo como si fueran un perro de Marina de Cuyán. Perdón, puñadores. No, anoche me enloquecieron los blancos. Anoche me enloquecieron los blancos. ¿Eh? Así que aquí no se me quede corto y diga cuánto le debo. Me lo cargo y me lo llevo sin entrar en la discusión. Y ya no son esos blancos, bonitos, fotos, bonitos, bonitos. Y ustedes pueden apreciar que el paisano me aguanta un ratito, que los potros están de... son potros crudos. El hombre recién va a tratar de agarrar, ¿no es cierto?, para empezar a domarlos. La verdad, son agradecidos. El amigo Brian, quería decir, Brian, intolerado, Brian, para todos los amigos, que monta un poco ligado en la yegua mora, Lucito, y los blancos, quería explicarle al público por ahí, si cometo algún error, bueno, vos sabés que no sabés. Los potros están de toro y tira entera de la palma sierra. Solamente han sido castrados en algún pial, en algún corral por ahí, han sido pialados para castrarlo y después. Recién de acá en adelante ya está entablado, el hombre los va a domar pronto, por eso ya no se toca con tijera hasta que no empiece a domarlo. Señoras y señores, este me arriba el corredor va a regalarme un aplauso. Buenos Aires, Olín, perra linda noche de donde está, pero me la evidencia y explico. No vaya a tomarlo mal, hay una marca de piel marcada en su pichico. La verdad lo certifico, decirlo en forma sencilla. Despacio el sol, ya no brilla, y usted entenderá, colega. Por Dios, si no viera, no llega, le compraría la trompita. ¿Y esta? Decime. De Lima. El amigo, el cuarto de milla, muéveme acá frente, hermano, un poquitito que lo quiero ver. La raza fuerte, la raza que se utiliza, ¿eh?, en los juegos de rodeo americano, en las carreras. Cuarto de milla, como aquella letra que decía dentro de un pie de caballo, cuarto de milla, el que con las tijeras de viento se derrotiza. Señoras y señores, regalarme un aplauso, bienvenido al hombre de Lima, provincia de Buenos Aires. Viendo el hijo de un cuadrero sin ponerle pretexto, si habré mandado de esto ayer y suelo parcero. En los momentos más fieros han estado con sentimiento, firmes igual que un cimiento, campo adentro le dijera, y en los 300 de afuera no alcanzaba ni el viento. Bueno, llevámelo para allá, por favor. Este es el apellido Gaucho, a mí el monjo, no sé si lo ubica, monjo de apellido. A mí, el nombre Gaucho. A mí, llevámelo un poquito para allá, te pido esa cabezada de los romones, nuevito, el caballo, y tráemelo en velocidad para acá y le echar a cero para que vea el público de qué manera tiene el trabajo los caballos. La valla, le voy a llevar un poquito para allá. Esperá, no me la aplauda, no me la aplauda. Esperá que va a venir allá. Ahí va a venir y acá frente al escenario le va a tirar el cabrito y la lleva a dar a la barra. Se lo voy a dejar para que le haga el sol. Y queda para la gente. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mi amigo Armin Monjo. Amén.
Gracias por estar en la fiesta provincial del caballo, hermano, en un boca ligada. Y ha sido medio tramposo el gaucho porque anoche estuvimos charlando un ratito con él y le digo a mí, me quiero quedar con uno. Y dice, sí, me dijo, cualquiera, elegiste cualquiera. Y uno le dijo, yo me elegí, y ahora me siento aquí, le digo, aquí. Porque me dijo, bueno, que tengo sillado, claro, bueno, y yo. Amigo, un abrazo grande, bienvenido a la fiesta del caballo, para darle un abrazo grande, Última Rey, Amigo Monjo, del suelo con la gente, bienvenido a la fiesta del caballo. Thank you.